Buenos días, ¿cómo están ustedes hoy? Espero que, bueno, muy cómodos ahí sentados, esperando a ver qué vamos a hacer en este programa. Pues bien, he preparado un dibujo y especialmente un retrato. El programa de hoy se llama Retrato de un hombre, porque es justamente cómo nosotros construimos el rostro de una persona valiéndonos de métodos que nos permiten dividir todo el rostro completo para poder ubicar ojos, cejas, nariz, boca, etc. Es como hacer un pequeño plano antes de construir todo, ¿verdad? Y es también muy sencillo porque como vamos a usar lápices, no tenemos que preocuparnos por el color. Recuerden que deben tener lápiz HB, 2B, 3B y 6B. Yo creo que con eso es más que suficiente. Después ya veremos cómo es aquello de la presión, cómo es que le damos el aspecto de sombra, el aspecto de luz, las líneas fuertes, etc. Pero antes de empezar el programa, quiero que me acompañen otra vez con Paz Significa para que puedan apreciar la reflexión que tenemos para este día. Qué interesante esa reflexión de Paz Significa. Me atraen mucho porque me permiten comunicarme con ustedes con una expresión, con una frase, que no la tengo que decir yo, sino que la dice este personaje, que es esta palomita de la paz, que se llama Paz Significa. Pero bueno, ya quiero empezar el dibujo y quiero irme al caballete para pues, poder comunicarles a ustedes cómo es que se hace este retrato de un hombre que va a quedar fuerte, va a quedar bien distribuido todas sus partes y que vamos a presionar lápiz contra el papel para lograr efectos de luz y sombras muy interesantes. Vamos. Bueno, como ya les dije, empezaré este dibujo con el papel totalmente en blanco. No se asusten por esto que está acá. Si ustedes van a hacer el dibujo, no tienen por qué hacerle absolutamente nada de esto. Yo lo pongo para una cuestión estética, que me gusta que cuando termine el dibujo, lo pueda quitar y veamos esto como que si fuera un dibujo ya enmarcado. Está totalmente en blanco. Yo tengo una foto aquí que quiero dibujar, solamente como una especie de guía nada más. No se va a aparecer en lo más mínimo. Por eso no voy a mostrarles la foto nada más, es una guía. Le voy a hacer un cambio bastante notorio y solamente para que pueda conducirme correctamente. Entonces, ahí tengo parte del costado. Y necesito ir después poniéndole los demás detalles, como cejas, como ojos. Vean que los trazos son muy suaves, quizás ustedes casi no los capten, pero es precisamente la necesidad de que el dibujo quede con los trazos más suaves al principio, ¿eh? Siempre líneas, rayas, sin mayor detalle. Y el detalle se va haciendo muy al final. En la sección de este dibujo animado, ahí van a ver ustedes el proceso lentamente y hecho con toda la calma, con todo el tiempo del mundo ya en estudio. Es que tengo aquí los detalles más delicados del rostro. Ya hemos dicho muchísimas veces que el rostro es, los ojos son prácticamente el espejo del alma. Yo no puedo fallar a la hora de la confección de un retrato cuando estoy haciendo esta parte que es tan excesivamente delicada, los ojos. Y en este retrato prácticamente estamos ante un individuo con unos párpados superiores grandes, fuertes. Es necesario entonces recalcarlos, ¿verdad? De una vez voy haciendo los trazos sin detallar, lo más mínimo, para que todo vaya viéndose pues normal. No vaya a parecer que el dibujo no tiene una guía específica, sino que al contrario, sí se parezca a un hombre, porque el programa de hoy se llama justamente Retrato de un hombre. He hecho muchas veces esto, lo que pasa es que hacerlo para ustedes en televisión es más delicado que otra cosa, porque está uno como pensando si van a captar la idea o no la van a captar, a la vez que siento que deben aprender cómo es que se hace, cómo es que se funciona. Y eso pues altera un poco el procedimiento normal de hacer un retrato.
aquí lo voy haciendo la mejilla y lleva el mentón. Entonces, como estoy haciendo el trazo inicial, entonces no me voy a preocupar mucho porque se vea detalles de ninguna especie. Un retrato tiene la particularidad de que se confecciona siempre pensando en dividir con una línea central, como dice aquí, para que de esa línea hacia la izquierda y hacia la derecha se pueda distribuir ojos, mejillas, orejas, pelo, y que se vea pues uniforme. No voy a decirles que vamos a lograr la simetría en el rostro, porque los rostros, mentira que son, no son simétricos. Con la estructura ya lista, yo ya tengo, bueno, lo que llamamos el plano de distribución de la figura. Vean que apenas son trazos muy suaves, voy a empezar a bocetar rápidamente algunas partes para ir dando luces y sombras. Pero de la línea hacia acá he acomodado correctamente el ojo de izquierdo de él, y de esta línea hacia la izquierda mía he acomodado correctamente el ojo derecho. La nariz y la boca pues caen sobre esa línea y me permite a mí entonces saber cómo es que pues va a salir el rostro de este hombre. La iris, que es esta parte que en algunos casos es café, que en otros casos es verde, que en otros casos es azul, es gris, es negro, y que encierra una pupila que sí es negra en todos los casos, que es esta que le voy a poner aquí en este momento. Es más delicado que otra cosa. Necesitamos ubicar los ojos en la zona correcta. Si este blanco de aquí, si este blanco de aquí es más grande que este blanco de aquí, el ojo va a quedar, como decimos nosotros, disco. Si este blanco es proporcionalmente más grande que el blanco que se va a ver aquí, igualmente va a quedar un ojo disco. Necesitamos que esos blancos queden uniformes, se parezcan en todos los casos. Aquí voy a poner la sombra a la iris, lo más rápido que pueda, para ir logrando el color de este ojo, que no es un ojo muy claro ni que es un ojo muy oscuro, simplemente que tiene ese detalle característico pues, de la iris y la pupila de un ojo. Entonces ya voy oscureciendo el párpado rápidamente. Una vez que he puesto y ubicado la iris, voy bordeando y después fortalezco más la línea del centro. Bueno, no sé si podré terminar este rostro hoy, pero me interesa que detalles tan importantes como los ojos, la boca y la nariz sí se puedan terminar. El resto ya no me va a importar tanto. Lo que me interesa es que ustedes capten la idea de que al dibujar un rostro, el detalle importante que es lo que va a definir el parecido después, como ojos y boca, estén bien logrados. Este hombre... justamente el programa de hoy se llama Retrato de un hombre. Tiene la particularidad de que está basado en un parecido universal. No es fulano de tal. Es un individuo X que podría ser cualquiera de nosotros, y que lo que interesa es la ubicación de todos sus elementos. O sea, que en dos palabras, no me interesa el parecido. Con eso me quito una responsabilidad encima, porque si estuviese haciendo un retrato, tengo que pensar en el parecido, y no solamente en el aspecto puramente gráfico, sino que ya el parecido queda en un segundo plano, ya no me preocupo por ese detalle. Entonces aquí acuesto el lápiz, bastante, y entonces voy haciendo los trazos de las luces y sombras. Igual acá, aquí se ve un poquito la ventanilla de la nariz, pero no mucho. Aquí igual. Y aquí parte la mejilla de él hacia abajo, buscando la comisura de la boca. Y entonces hago una sombra aquí, ligera, y otra acá también. Sin detallar absolutamente nada. Una sombra del lado izquierdo de la nariz,
para que se vaya viendo el cuerpo mismo de la anatomía de este individuo. Después el labio superior lo voy a sombrear rápidamente para que entonces tengamos dos labios debidamente ubicados, debidamente sombreados, tomando en cuenta que el labio superior siempre es más oscuro que el de abajo. Se está haciendo un día frío, lo que pasa es que tengo la lámpara para la iluminación aquí en el programa que me está pegando en la cabeza y la cabeza me está ardiendo, pero no importa. Me da calor, pero me ayuda un poquito, se me quita un poco el frío que está haciendo allá afuera. Aquí es nada más de ir ubicando las líneas basadas en las sombras que ya había trazado yo originalmente. Ven cómo voy trazando algunas partes. Voy logrando ya el objetivo de que este individuo tenga aspecto de hombre. He hecho el retrato de una mujer y también el retrato de un hombre que estamos haciendo hoy. Les prometo hacer el retrato de un niño posteriormente para ir viendo cómo es la diferencia anatómica y cómo uno gráficamente puede resolver esos casos. Hacer que un hombre se parezca a un hombre, que una mujer a una mujer y que un niño a un niño. Ahí va saliendo. Entonces, yo quiero descansar un ratito, ir a unos comerciales y después retomarlo y terminarlo. Recuerden que es un retrato de un hombre a nivel de boceto. Así es que déjenme descansar un poquito la mano y luego regreso. ¿Está bien? Aquí revisando en uno de mis libros, fantástico libro del cuerpo humano de Leonardo da Vinci, algunos casos en donde nosotros vemos que la dedicación de una persona por el dibujo lo llega a convertir en un maestro, ¿no? Y Leonardo da Vinci pues fue un maestro, un genio de la pintura y del dibujo. Bueno, pues él dibujó mucho la anatomía del cuerpo humano, dibujó el sistema óseo, el sistema, la anatomía comparativa, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso. En fin, hizo un montón de prácticas, ensayos y estudios sobre la anatomía del cuerpo humano. Y me encuentro con que cuando una persona ensaya tanto, fíjense que llega a adquirir un dominio bastante grande sobre la figura. Él hizo todos los estudios correspondientes en cuanto a músculos, en cuanto a músculos de la cara, en cuanto a la forma en que se movían los ojos, la mejilla, la boca. Y entonces trabajó con cuerpos humanos y ahí fue descubriendo él todo el secreto de la anatomía. Tanto es así que Leonardo da Vinci se dice que fue el que creó el término de caricatura, o sea, el que inventó el término de caricatura. No inventó la caricatura porque ya se venía haciendo desde muchos años atrás, pero como era un buen inventor, pues dijo, bueno, yo estoy haciendo retratos y los estoy exagerando, pues le voy a poner el nombre a esto, y le puso caricatura, que viene del italiano caricare, que significa cargar, o sea, agarrar partes del rostro y exagerarlos, aumentarlos, para dar un efecto humorístico. Pero la práctica es la que hace al maestro.